lo primero pues era sacar a mi familia. Miedo. Ahí la dejé sola. Fue inundada en un 80%. Tuve que salir nadando. Porque sí, me quedé sin nada, ni dinero ni nada. Pasamos 3-4 días incomunicados. Se unían más gritos y mucha gente que no podía salir. El huracán Patricia fue el peor huracán de la temporada de huracanes del 2015. Se formó el día 20 de octubre del 2015 y ascendió a categoría 5 en pocas horas, con vientos de 325 km por hora y rachas de 400 km por hora, convirtiéndose así en el huracán más poderoso nunca antes visto. Patricia se vio afectado por el terreno montañoso de la Sierra Madre Occidental, por lo que su poder decreció de forma considerable. Aún así, causó grandes desastres en el municipio de Mascota, Jalisco. Mira, estuvo en el día, estuvo muy tranquilo, no llovió nada y por eso fue el problema. Estábamos esperando lo del huracán que pegara fuerte y no, estuvo tranquilo, llovió muy poco, ya en la noche empezó poquito frío, mucho aire, pero nada más, se fue la luz, hubo viento y estábamos tranquilos. Ya después, como estábamos monitoreando el río, salimos afuera, estuvimos a las 11, 12 de la noche y no pasaba nada. Otras veces subía poquito a poquito el río y esta vez un vecino y yo estuvimos hasta a la 1 de la mañana esperando a ver si había subido y nos estaba Protección Civil y les preguntamos qué sabían del río y nos decían que todo estaba muy bien, que no había problema. Ya en eso pues nos venimos a acostar y a las 2 de la mañana un vecino llegó y nos tocó la puerta ya muy asustado, que nos estábamos ahogando, él decía. Y yo salí rápido y pensaba ver el río como siempre acá en la calle. Y no, ya estaba a 2 escalones de meterse a mi casa. Es muy alto, ya me llega pues, un metro más es de altura para salir. Y lo primero pues era sacar a mi familia. Y yo me quedé subiendo, aquí todas las cosas, las pertenencias, lo más los papeles, por lo de mi trabajo, mi trompeta, los trajes, todo a lo más alto. Y estaba muy rápido subiendo el río, era muy muy rápido, mucho. Cada minuto subía, hasta que de repente se me empezó a meter a mi casa ya. Y era una fuerza mucho, tremendo, que se empezó a llenar el cuarto, a llenar, ya sube. Y para salir pues nadando, mi camioneta ya estaba se le estaba queriendo llevar al río. Entonces tumbamos un cable del telecable, lo tumbamos y la amarramos porque ya estaba flotando. Y así fue como la atoramos, el otro carro sí, aquí se atoraba. Y ya en eso ya íbamos saliendo, pues nadando. Ya, si ven aquí este nivel, ya pues está muy hondo. Tuve que salir nadando, ya nos regresamos de vuelta porque subía la lloradera y por la otra calle se oían más gritos de mucha gente que no podían salir. Y ya fuimos también a ayudarlos. Sacamos unos niños y nos regresamos ya a donde podíamos ya estar sin estar en el río, que era ya muy arriba, ya en una calle muy arriba. Y ya fui yo a buscar a mi familia, ya no los encontraba. Ya pues era una desesperación muy grande. Hasta que ya vi a estos conocidos y ya me dijeron que dónde estaban. Y ya fui y los encontré. Bueno, pues ya en la noche, ya obvio, pues todos quedamos sin nada, sin nomás lo que traíamos puesto, todo puro lodo, todos los documentos, el dinero, sin nada, nos salimos sin nada, así toda la ropa, todo se echó a perder. Y yo, por lo menos, estaban mis suegros, tengo unos cuñados, me prestaron un short, pues todo, lo esencial, unas sandalias y todo. Lo que sí, me quedé sin nada de dinero ni nada, porque perdí mis credenciales, perdí todo lo del banco, todo. Y ya en eso, al otro día, pues decidimos venir a meternos acá, pero todavía estaba el río muy hondo. Nos metimos por una parte de atrás para revisar cómo estaba la casa. Y pues ahí fue donde nos sorprendimos más de cómo vimos. Yo esperaba ver pues el agua, así, el lodo, pero no. Como estaba todo volteado, la sala volteada, la cama, la ropa, todo. Inimaginable, o sea, no sé. Pues muy feo. Y en eso pues mejor nos regresamos, ya no podíamos hacer nada. Hasta el otro día ya nos venimos a querer limpiar
ya todo el lodo, porque es muchísimo, muy alto, mucho, no sé cuánto, medio metro de lodo, todo afuera, adentro, todo. Y pues poco a poco lo que hicimos, una carretilla, dos, y unos tres trabajando, y en eso se medían otros y otros. Y en eso ya llegó la marina y sí pasaron, y ellos sí nos ayudaron muchísimo. Ellos nos ayudaron mucho a limpiar. Después ya fueron acomodándose también los de las escuelas, también vinieron a ayudar. Pues todos los conocidos ya, ¿verdad? De todos los lados estaban trayéndonos agua porque no teníamos agua. Y poco a poco se fue, pues ya, limpiar, 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 semana, 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 limpiando, limpiando, hasta que dio chance de entrar ya los de con agua. También que vinieron y hasta que nos dieron que todo estaba ya limpio, ya nos dijeron, ya nos dieron chance de entrar de vuelta a la casa. El huracán Patricia sufrió un desvío de último momento, por lo que no tuvo el efecto esperado. A pesar de ello, descargó una gran cantidad de agua en la sierra, causando grandes crecientes que inundaron diversas poblaciones y causando grandes pérdidas en todo el municipio. Todo el tomito, porque el tomito no crees que es muy grande. Mira nomás los problemas que pasamos de miedo, y aparte nosotros, los de Estados Unidos, los parientes de nosotros, mira nomás qué cosa tan. Cada rato querían, es más, querían hablarnos por teléfono, pero no servían los teléfonos, todo estaba cortado. Pasamos 3, 4 días incomunicados, tanto para pasar aquí como hablar por teléfono. Pero yo desde lo que me acuerdo, que esas compañías de teléfonos de México, o sea, Telmex, nos mandó agua, nos mandó comida, la Comisión Federal, nos mandó el gobierno, todo. Referente a comida, sabes que no pasó nada, teníamos que comer. Nomás no podíamos pasar el río. A los 3, 4 días, como somos tan unidos aquí, hicimos el puentecito colgante. Entonces sí, pues ya todo lo que había pasábamos, ¿sí? Pero antes de eso, en un cable, pues pasamos la comida en una petaca. No sé si me entiendes, en una petaca, echamos la comida y acá la esperábamos. Y creo que nos estrenamos. ¿Vieron qué apetito teníamos ya cuando veíamos la petaca y pasaba y a comer? Pero se portó muy bien todo el mundo, todo el mundo. Estamos hablando de empresas, de gobierno, gentes, amigos y todo. Todo estuvo muy bonito, ¿eh? No creas que sufrimos tanto porque nos apoyaron, ¿eh? Nada. Ahora, después el gobierno nos hizo este puente, ni modo que te eche mentira. Digo, aquí está el puente para que vengan a la hora que quieran a visitarnos y todo. Y yo estoy muy agradecido con ellos. El gobierno de Jalisco y diversas asociaciones civiles del estado se solidarizaron con los damnificados del huracán y distribuyeron diferentes apoyos entre las personas afectadas por el huracán, las cuales habían sufrido grandes pérdidas materiales. Además, los soldados, las escuelas y diversos familiares de las víctimas ayudaron con la limpieza de las viviendas afectadas. En la administración 2015-2018, en donde realmente nos vimos fortalecidos por esa unidad y ese trabajo de los mascotenses. Y haciendo historia de la afectación que se fue dando con el paso del huracán Patricia, en donde la zona baja de Mascota fue inundada en un 80%, en donde fueron afectados, como les decía, con todo el menaje de las casas, donde a las 12:30 de la noche fuimos informados de esta inundación en nuestro municipio. Dado que desde la afectación del huracán, que fue una de las comunidades de La Vieja, bajando un vendaval de agua nunca visto, en donde en la mañana, muy temprano, al amanecer ya estábamos inundados en cuestiones de media hora. Al saber este tema, e informamos al señor gobernador e instruyó a todas las secretarías en el apoyo total. Estuvo presente Fuerza Única, estuvo presente Sedena, estuvo presente el Ejército y muchas asociaciones civiles, no gubernamentales,
donde apoyaron en cada una de esas acciones. Decirles que las afectaciones fueron cuantiosas, pero que también se apoyó directamente a cada uno de los afectados. Que también hay gente que se beneficia indirectamente, pero que afortunadamente logramos salir adelante. Cada ciudadano fue atendido en tiempo, en forma. Duramos varios meses para levantarnos. En cómo al ingreso del ayuntamiento en esta administración nos enfrentamos a un fenómeno natural nunca visto, donde se notó la unidad, donde se notó la fortaleza de todos los mascotenses y de todos los ciudadanos de cada uno de los municipios, de los estados, de las instituciones educativas, así como también de las instituciones de gobierno, donde el señor gobernador instruyó el apoyo total a Mascota Jalisco para poder levantarnos de ese fenómeno que fue el huracán Patricia, donde hubo grandes pérdidas agrícolas, donde también hubo grandes pérdidas en infraestructura, en vivienda principalmente, y donde afortunadamente no hubo muertes humanas. Gracias a todos, gracias por esa unidad y quiero felicitar a todos los que participaron. Al gobernador por dar todo el menaje para cada una de las casas que fueron afectadas. Apoyos en lo poco, en lo mucho, en el área agrícola y ganadera, pero que sin duda se volvió a demostrar que los mascotenses, cuando somos afectados, somos unidos para sacar adelante a Mascota, para sacar adelante a sus comunidades. El huracán Patricia dejó grandes cicatrices en nuestro municipio, pero nos ayudó a comprender que no somos invulnerables y que debemos estar prevenidos ante los desastres naturales.